El curso pretende ser una aproximación a lo que se está haciendo ahora, bueno, ahora cuando digo ahora, en los últimos años, digamos, en el cómic, tanto a nivel nacional, porque vienen autores sobre todo nacionales, pero también se está repasando a autores internacionales y desde una perspectiva que es algo que se quería desde el principio, desde una perspectiva relacionada con otras artes. Es decir, se suele hablar de la influencia de otras artes, del cine, de las artes visuales, artes plásticas en el cómic, pero no se suele hablar tanto, por lo menos en mi experiencia, en cursos así parecidos, jornadas de este tipo, no se suele hablar tanto al revés, es decir, de la influencia que ha tenido el cómic en esas otras artes, ¿no? Entonces, digamos que esas dos perspectivas, esa influencia recíproca, van a estar muy presentes y de hecho, desde ayer que empecé el curso, pues han estado, ¿no? Y luego el perfil de los invitados, que también estaba pensado desde el principio que fuera, digamos, mitad aproximadamente de un perfil académico, de profesores universitarios, con expertos en los temas del curso, y la otra mitad que fueran artistas en ejercicio para hablar de un poco de sus procesos creativos, de cómo realizan, cómo trabajan ellos su obra, cuáles son sus recursos, sus referentes, su influencia, que ahí aparecen precisamente todavía esas relaciones. En fin, con otras artes, con la literatura, con el cine, con las artes visuales, y ese es un poco el planteamiento general del curso. Pues yo voy a hablar precisamente de las relaciones, a menudo problemáticas, la verdad, que ha tenido el cómic con las artes, las bellas artes, ¿no? Un sistema del cual ha estado tradicionalmente excluido por unas razones que pretendo explicar aquí, o por lo menos apuntarla, porque eso sería largo de explicar. Bueno, y al hilo de eso, pues voy a hablar también precisamente de cuáles han sido esas relaciones e influencias también de diferente arte en el cómic a lo largo de la historia con ejemplos concretos. O sea, desde pintores a la literatura, depende del caso, ¿no? Depende de los cómics, los autores específicos que estemos hablando, ¿no? Y al hilo de eso, pues se va a hablar un poco del proceso de los cambios que se han ido produciendo en los últimos 20 años, 15, 20 años. Es un medio que como un medio de masa ha quedado superado, digamos, por audiencia, ¿no? Y por las tecnologías, pues por otros, ¿no? Desde primero fue por la televisión. Y luego, más recientemente, pues ha quedado desfasado por el propio cine digital, los videojuegos. Y frente a eso, cuando se ha desplomado esa industria de masa, pues el cómic digamos que ha resurgido como una manifestación que podemos, si aplicamos los criterios del sistema de las bellas artes, podemos entender como manifestación, según esos criterios tradicionales del sistema de las bellas artes, como una manifestación auténticamente artística en cuanto que es expresión personal, digamos, de los autores que hacen esos cómics, aunque bueno, puedan tener implicaciones comerciales, pero ya no se trabaja como antaño, ¿no? Como antiguamente, bajo órdenes, digamos, de los editores, como una industria, digamos, de productos de consumo, ¿no? Y ese proceso, lo que ahora, que digamos que ha conducido lo que ahora se llama novela gráfica, que no es que sea algo diferente al cómic, son cómics, lo que pasa que sí que se ha acuñado ese término como para aludir a que es un tipo de cómic, que no es el cómic ese infantil de consumo, el que estamos acostumbrados décadas atrás, sino que es un cómic pues artístico para adultos, ¿no? Que es básicamente lo que es la novela gráfica. De ser bastante irrelevante, o sea, de no ser tenido en cuenta, ha pasado en los últimos, yo diría, 5, 6, 7 años, de la década pasada hacia acá, ha pasado a tener un papel, a ser tenido, digamos, en cuenta por el mundo, digamos, por el sistema del cómic internacional.